Que vengan. Ale, tú, 98 usuarios. ¡What! Sí, somos una banda, amigo. Somos una banda de amigos. Llamalos y hacemos la presentación. Sí, tengo que sacar el límite de usuario. Tengo que sacar el límite de usuario porque hay gente que se va a quedar. Sácalo porque va a empezar, sí. Avisá y empezamos a grabar. Necesito grabar. Miche, dame el ok. ¿Estás grabando, amigo? Miche. Perfecto. Genial. Video bueno, listo. Ya desechas. Tenemos a nuestro DJ hermoso, que es Pacha. Tenemos a los jueces a la altura de esta circunstancia, que yo me olvidé quiénes son porque tengo una memoria de pescado. Pero yo lo digo, amigo. Desde Sucre, desde La Plata, tenemos a Gran Aburremi, a.k.a. Bocha, uno de los mejores jurados de esta zona. ¡Aplausos, guacho! ¡Quilombo! Otra, una que representa el movimiento de las mujeres, pero a full de 2019-2018 estuvo con todo. Amigo, tiene un fuerte, pero fuerte aplauso para Mirna, que juradea todo, es épico, juradea. Quiero otro muy, muy, muy fuerte aplauso, amigo, que maneja, es para, ¿cómo lo describo? Esta persona suele redactar hasta lo imposible, te cuenta de todo, pero todo, todo, en sus varias cuentas. No, no mira que sí, sí. Te cuenta de todo. Una gran, pero gran aplauso para Valen Tripicho, a.k.a. Trip, no, amigo, que es buenísimo. Bro. Pará. Vamos por los últimos. Hay más. Escuchate, jurado. Este jurado, amigo, lo conocí y es uno de los más grandes organizadores que conocí hasta ahora de la costa, directamente de las costas del Coliseo. Un aplauso para Nico Gentil, amigo, que es buenísimo. Por último y no menos importante. ¿Quién es? Quiere un fuerte, pero un fuerte ruido para una persona que está en Perro de Calle, en Kilómetro Cero. Está en todo, el chabón está en todo, es muy, pero jefe. Muy buen organizador. No, es muy buen organizador, amigo. Jefe. Es de los mejores que conocí, jefe, no es jefe. Quiere un fuerte, pero muy fuerte aplauso para Lucho, amigo, que es buenísimo. ¡Buenísimo! El junte que hicimos hoy es épico. No lo van a... Es como juntar a todos los Power Rangers rojos. Así. Con las tortugas ninja. Con las tortugas ninja, exactamente. No sé okay. Quién quiere ser una tortuga ninja, pero bueno. No nos olvidemos agradecer al equipo de DJ, hermano, que va a estar soltando los beats. Pacha los está representando, pero atrás de Pacha hay banda de gente laburando, amigo. Muchas gracias al mismo Pacha. Muchas gracias para el Chalo, para Aura, para Acer, para el Sónico, para el Orland Beat, para el Chess, para el Zorn Beats, para el Snare, para el del Lion, para el Dani, para el Ian, para el Impa, para el Cross, para el Machinex, para el Gonem, para el 12FX, para el Nerso y Verse, para el Broski y para el Neftali, guacho. Una tremenda bestia. Un aplauso para los Beatmaker, amigo. Que sin los Beatmaker nosotros no somos nada, así que es un agradecimiento enorme a su laburo. Bueno, último dato. Somos el equipo oficial de Beatmaker de FMS España, México e Internacional, lo cual vamos a estar representando en la fecha de hoy. Aplausos, gente, aplausos en general. Espero que siempre, amigo, y espero que siempre, porque son buenísimos. Son buenísimos todos, todos los que estamos acá hoy, todos los que clasificaron, todos los jueces, los beatmakers, los DJs, ustedes que compitieron en clasificatoria son todos buenísimos, hermano. Escuchame, me parece que estamos dando mucha vuelta, hermano. Me parece que tenemos que arrancar, ¿qué te parece? ¿Arrancamos con esto? ¿Qué es el chat general? ¿Arrancamos o no arrancamos? No, me están diciendo que no arrancamos, gente. No arrancamos. Arranque, vamos a llamar a la puta batalla. Que venga, Neko. Tuca. A ver. Franchute. Y Price. A ver, hay que desmutearlos. Neko, vamos a buscarlo de uno. Tengan paciencia, porque esto ya saben que es todo nuevo, es mucha gente jugándosela. Ok, acá sí. Así que nada, hermano. Vamos despacito, de a poquito. No hay apuro, tenemos. No, Neko no está. Si Neko no está, ¿saben qué pueden hacer? Etiquetarlo. En general. Etiqueten a Neko. ¿Quieren que les enseñe un truco? Neko está, amigo, este mensaje. ¿Neko Gentile? No, Neko. Ah, Neko. Sí. ¿Neko o Necro? No sé. A mí me pasaste Neko, amigo. Será Necro. Ahí está, dice.
Nico. Desmuteen los staffs. Gente, tenemos la visita del Mecha, muchachos, salúdenlo. Qué lindo. ¿Qué onda, Mecha? Hola, hola. Mecha. Ok, ¿Neko está? Sí, estoy acá. Perfecto, genial. Tuca. Ah, listo. Tuca. Otra vez lo mismo. Perfecto, ¿Tuca estás? Tuca, ¿o puedes desmutearte, amigo? Tuca, sos staff, amigo, necesito que te desmutees, ya. Ok, acá, ¿Tuca no está tampoco? Sí, está desmuteado. ¿Se me escucha? Tuca, verme. Perfecto. Sí, amigo, ahí se te escucha. Es Franchute. Esto, no. Franchute. No, no está. Franchute no está. Y por último, Price, muchachos. Price. Sí, está acá. Lo encontré. Price. Listo, ¿qué onda? ¿Se me escucha ahí? Sí, bien, último amigo. Mic check. Neko, háblame. Hola. Perfecto. ¿Tuca? Check. Franchute no estaba. Y check, Price. Check. Ah, ¿estás? ¿Franchute? ¿Estás? Franchute está muteado. Perfecto. Sí, amigo, y Price. Acá estoy, muchacho. Exacto. Ese va a ser el orden, ¿ok? Arranca Neko, sigue Tuca, sigue Franchute y termina Price, ¿ok? ¿Y cómo es la modalidad? ¿Cómo es la 4x4, dos entradas totalmente libre. Y que se partan la madre, hermano. A ver, Pacha. Pacha, ¿estás ready? Oh, sí, y sí, como no va a estar rey el Pacho. Y celebramos en 3, 2, 1. ¿Saben lo que pasa? Que no tienen mi tesis. Voy a enseñar un poco más de la métrica que les traigo acá. Tan solo en la psicosis le rompo con dosis de mi tesis. Es normal que lo que cuenta es pura parla. En serio, esta mierda no te atrevas ni a contarla. Obviamente que yo no entiendo tu tesis y por eso siempre voy a tratar siempre de refutarla. Cállate, sobrasa cual manteca. Y yo vengo a partirte en perro de esta yeca. Obviamente que no es plata, pero me llevo la teca. Y además lo parto al Tuca, no me llega ni una seca. No entiendo tu tesis, pero hace que me ría. Es muy básico cómo entro en la sangría. Escribo el renglón y hace que yo me sonría. Porque soy un eslabón a base de teorías. Eres rabón, pero no te equivoques. Que vas a sonreír, no te rías frente al Joker, che. ¿Qué te pasa? No soy sincero, menos rapero. El Tuca no la paso ni aunque se me quemen los dedos. Neko. Hola. Sí. Celebramos en 3, 2, 1, díselo. Otra vez, pero va de vuelta. Porque se ve que no entienden esto, que son recareta. El yo más rimo, más fresca. Es el Tuca o Franchute. Fran, te chute tanto que se te mueven las tetas. Cállate la boca, idiota, si sos un novato. Acá no hay careta, pero si es una obra de teatro, vengo a reducir el reparto. Vamos a hacerlo en la poesía. Entras en la sangría, esto es falta de ortografía. Chutaste y no me convertiste en nada. Ese juego de palabras ya me lo hicieron tarada. Lo tuyo solamente era una pavada. Porque chutaste contra Franchute y yo era el tico de Keylor Navas. Me hablas del Joker, que es una ironía. Que hable de Hart, que lo suelte es su sangría. Para qué reírse, para que él siempre se ría. Hoy le demuestro el llanto que le dejo toda su vida. ¡Tiempo! Che, una cosa. Había hecho un patrón antes, pero no sé, no me escucharon. No, ¿te escuchó? Bien. Claro, sí, está bien, no pasa nada, hermano. Ok. Batallón, hermano, aplauso para Neko, aplauso para Tuca, para Franchute y para Price. Lamentablemente va a pasar uno, hermano. Jueces, a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Tenemos Tuca, Franchute, Tuca, Franchute, Price, Tuca, Franchute. Gente, pasa Franchute. Suerte, perros. Voto directo de Neko Gentil, pasa Franchute. Muy bien ahí a los demás, amigo. Neko, Tuca, Price. Ya tienen un punto. Ah, eso no dijimos. A ver, contámelo, porque yo tampoco lo sé, amigo. Saben, ¿Cómo todos saben, este es un torneo que da 4.000 puntos a rango de ascenso de FMS. Muchísimas gracias a FRF por brindarnos y por dejarnos hacer el torneo. ¿Y cómo se llevan los puntos? O sea, ¿cómo obtenés esos 4.000 puntos? Pero muy, muy fácil. Tenés que venir cada fecha, son 10 fechas, cada fecha y sumar en la tabla general. ¿Cómo sumás? Muy fácil, clasificás a octavos, ya tenés un punto. A cuartos ya tenés dos, a semifinal ya tenés tres. En la final los dos finalistas tienen cuatro y el que gana tiene cinco. Pero pará,
hay más. Los cuatro finalistas van a estar, los cuatro finalistas van a estar clasificados automáticamente para la fecha siguiente, o sea que no tienen que hacer filtro. No tienen que hacer filtro. Hermano. Que más o menos como que automáticamente se le daría un punto más a cada uno, pero si es que vienen, si no vienen, F por ellos. Claro. Suerte, gente. Así que, explicado por eso, vamos por la siguiente batalla, ¿te parece, Senpa? Perfecto, amigo. Que vengan Poli, que vengan Shock, que venga SLN y que venga Blood. Qué batalla, amigo. Under. ¿Qué onda, compa? Así sí me siento como una plaza, pipi. A ver, Poli. El Wolf se me cae. ¿Ese Wolf es verdad? ¿El que entró? Sí, amigo, sí, ese Wolf es verdad, bonito. Pipi. Se siente el lobo, eh. Shock no lo encuentro, ¿eh? SLN está acá. SLN, háblame. Shock 04. Sí, se escucha. Perfecto. Sí, Shock, amigo. ¿Vos lo ves, Shock amigo? 04. Shock 04, abajo de Shock. Acá está. A ver. ¿Qué onda? ¿Se escucha? Muteado. Sí, ahora pasamos al mic check. ¿Y Poli? ¿A Poli lo ves? Poli. Es Rolly, Poli. No, gente, ¿se acuerdan? No lo veo a Poli. ¿Saben que no lo veo a Poli? Perfecto. Pueden etiquetar. Igual, tiene que estar acá, amigo, tienen que estar acá. Ok, vamos a hacer el último mic check para confirmar el orden, ¿ok? Poli dijimos que no estaba. Ah, el Poli se llama. Acá está. ¿El Poli? Sí, a ver, Poli, hola. Ok, acá sí, está. Ahora okay, sí, okay. Vamos a pasar al mic check, ¿ok? Poli, háblame, por favor. Acá estoy. Perfecto, Shock, háblame, por favor. Acá estamos. SLN. Check. Blood. ¿Qué onda, perro? Acércate un poco más al micrófono, Blue, por favor. Dale. Perfecto. ¿Cómo la cosa, como los nombré, va a ser el orden. Arranca Poli, sigue Shock, sigue SLN y termina Blue. ¿Cómo es el orden, Negra? El formato. El formato es 4x4, dos entradas. Simple y sencillo. Ya lo entendieron. Así que, Pacha, soltame ese vi. Suerte a todo, bro. Y que se maten. Ahí se echa general, guacho. A ver, se echa general. Somos 100 personas y nadie está agitando. ¿Qué onda? Dale. Están escuchando cómo rapean sus difuntos. De estos rappers a los que les voy a poner los puntos. No me ganan uno a uno, que vengan en conjuntos. Mejor digamos todos, F por los difuntos. Se nota que el Poli ya no entrena. Más que nada porque el Poli corre cuando llegan las sirenas. Pero qué onda, tonto, soy multifacético. Qué onda, Poli, Oli, yo llego el polifacético. No sé lo que me dice el bobo corto con el filo. Porque es Poli, yo rapeo al palo y a rappers a pilo. Chico, eso no lo entienden si lo queman. Es el blues, yo represento Suárez como Brasa, Blues Varela. Cuatro careas de tarado, yo fracasado. Dice que vengan en conjunto, soy como Al Capone. No me da miedo un fuego cruzado. Hijo de puta, si te lo digo, porque de las cosas te lo dejo aclarado. No importa si te estás cagando de miedo. No te da fuego cruzado, cambia si te cruzas en el fuego. Esa es la diferencia, estoy dominando este juego. De estos rappers que no me ganan aunque pongan todos los huevos. Pero ya no entienden nada de su entrada. Dicen que son puro fuego y mi tsunami se lo apaga. Así que me parece que no malgasten entrada. Cuando yo llega rapea y te demuestra que se agrada. Pero nada, nos vemos luego, porque hablan del juego. Son los del hambre, yo estoy prendido fuego. Fue goleado su arco, el mío se quedó en cero. No tienen criterio, griterío. No hablen del juego, no hablen del juego. Pena me ven miedo, hijo de puta. La verdad que después de esa mierda te lo comento. Te llamas Poli, pedazo de excremento. Discúlpame, no te voy a mostrar los documentos. Tiempo. Aplausos. ¿Son dos entradas? Sí, sí, tremendas bestias, macho. Tremendas bestias. No, ¿quién está fumando, muchachos? No, gente, no. Que lo pase, disculpen. Es un lugar cerrado, amigo, no se puede. Jurados, ya tienen su decisión, es muy difícil, ya lo sé, pero la tienen que soltar a la cuenta de 3, 2, 1. Apagar, Blood, Poli, Blood, Poli, SLN, Blood, Poli, Shock, Blood. Poli, SLN, Blood, Poli, Shock, si no me equivoco, hay una réplica entre Poli y Blood. A ver, Blue ¿Pasa? Tiene 1, 2, 3, 4, 4 votos. Shock tiene 1, 2 votos. Poli tiene 3 votos. Pasa Blue, hermano, por mayoría de votos. Buena, hermano. Mayoría de votos, exactamente.
Perfecto, no, gente, aplauso para todos los demás, Juacho, aplauso para Poli, aplauso para Jay, aplauso para SLN, hermano. Siguiente batalla, hermano, estamos teniendo batallones. Batallones. Decila, siguiente batalla. Decila, la digo, que venga Pascar. Que venga Zeta. Que venga Nitsuga. Y por último, que venga Shenko. Qué buena batalla, amigo. Pascar, estás muteado por vos mismo. Bueno. Ya estás desmuteado. ¿Qué onda? Perfecto. Nitsuga, estás desmuteado, hablame, por favor. ¡Po! ¡Check! Y Shenkito, estás desmuteado. Acá estoy, bro. Vamos a hacer un mic check, ¿ok? Pascar, hablame. Check, ¿se me escucha? Perfecto. Zeta, hablame. Check. Nitsuga, hablame. Yeah, microcheck, guacho, dale. Check. Shenko, hablame. Shenkito. Perfecto, guacho, perfecto. Ese es el orden, ¿ok? Arranca Pascar, sigue Zeta, sigue Nitsuga y termina Shenko. 4x4, dos entradas. Y Pacha, así es. Soltame ese beat. A ver, Pacha. A ver esa grimona. Escucha. ¿Cómo suena? Check. Sonando fresco como nace en Lil Mari. Quieren ser Sánchez Man, pero Mbappé se va de party. Como un auto, como Paul, el Lambo deportivo. Soy Notre Dame, libros, yo diría los deportivos. Pues en serio, vos sos el peor. Por eso es que yo te parto, porque sí soy superior. Me hablo del Mbappé, por favor. Mbappé, sos el MVP del equipo perdedor. Ah, guacho, contra usted no me sonrojo. Se va Mbappé y su marca queda en rojo. La verdad que no sé lo que me dice con la rima. Son Notre Dame porque hoy te dejo en ruinas. Ah, oh. A ver, ahora sí los parto, hermano. Dejarme contestar es dar a Donald Trump mexicano. No entienden, son Mbappé a la hora de batallar. Son promesa, pero yo la realidad. Pana, queda nada. Al fin y al cabo el tenis juego como Messi o Rafa Nadal. Dice que Notre Dame el camarada, porque sos un dragón escupiendo fuego. Se te quema la campana. Guacho, en serio te estoy quemando la vida. Primero y principal, ahora la investida. Se creen hardcore por gritar toda la rima. Hardcore es no tener un techo y plato de comida. No, guacho, no tires esa, no tires ese cuento. Gritar es porque le ponemos sentimiento. La verdad que vos estás enfermo. Jorobado en Notre Dame, se muere sin saber el amor interno. Lo escucharon, última. Son tenistas en batalla, porque yo lo saqué por pasarse de la raya. Es que son unos payasos, vos no serías Rafa Nadal por ser adicto al raquetazo. ¡Tiempo! ¡Aplauso, hermano! Tremendo batallón, ¿Se me escuchó bien en toda la entrada? Sí. Oh, amigo, perfecto. Bueno, gente, muy bien Pascal, muy bien Zeta, muy bien Nitsuga, muy bien Shenko, guacho. Tremendo batallón entre todos. Pero pasa uno. Buena batalla. Y el jurado va a dar su decisión. Así que, a ver, contemos a la cuenta de 3, 2, 1. Tenemos Shenko, Pascar, Shenko, réplica. Réplica entre los cuatro. Pascar, Shenko, Zeta, Nitsuga y Shenko. A ver, Shenko tiene 1, 2, 3, 4. Shenko tiene los 5 votos. ¿Ok? Sí. Pascar tiene 1, 2, 3, 3 votos. Zeta tiene 2 votos. Pasa Shenko, muchachos. Aplauso. Buena batalla, hermano. Muy buena, respeto para todos. Uy, el batallón que se viene. A ver. No lo quiero ver, me lo vas a tener que decir vos. Yo no lo voy a ver, me lo vas a tener que decir. ¿Querés que te diga el batallón que se viene? ¿En serio querés que te lo diga? Que se venga. Abby, Zaina, PLC y Compás. No. No. Batalla más o menos, ¿eh? Del 1 al 5. Más o menos. Medio malos son los pibitos que compiten ahora, ¿eh? No sé. Tremendo, amigo. A ver, Abby, ¿estás desmuteado? Por favor, háblame. Acá. Perfecto. Hola, Zaina, ¿cómo estás? ¿Estás desmuteado? ¿Qué onda? Perfecto. Hola, Zaina, ¿cómo estás? Ahora, PLC. Acá estoy, bro. Perfecto. Y por último, Compás. Ready, bro. Perfecto. Genial. Vamos a hacer el último mic check para confirmar a todos. Abby, háblame. Acá estoy. Zaina, háblame. Hola. PLC, háblame. Acá, pana. Y Compás, háblame. Don Fernando está en la casa, pa. Perfecto. Como lo nombré, es el orden. Arranca Abby, sigue Zaina, sigue PLC y termina Compás. 4x4, dos entradas.
Ok. A ver, Pacha, Pacha, a ver, Pacha. ¿Qué tenés? A ver lo que tiene el Pacha. A ver lo que tiene el Pacha. No. No, a ver. A ver, a ver. A ver, esa gente, a ver, esa gente. Dale, dale, vos. A ver, una gente. Dice, lo que viene en esta ronda son pibitos medio malos. Habla por ello, porque con mis rimas yo los cago a palo. La verdad que tengo demasiada rima y en todo intercalo. Y eso se quedaron muy atrás cuando la había cotó. Yo. Va, 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 va. Yo. En 3, 2, 1. Para pegarle a la base y hablar no tiene talento. Tuvo menos sentidos que un pingüino en un desierto. Y a vos, compás, ¿qué carajo te pasaba? Te hicieron un cartel por lo perdido que estabas. No. Hey, anda al oncólogo, mi libro tiene prólogo. Y vos estás más perdido que travesti en un ginecólogo. Aparte que voy a hablar de su criterio. Si estos raperos no hablan por sí, yo hablo por mi respeto. Yo hablo por mi respeto, quieren que me meta, entonces me meto de cheto. Estos riman para el orto, son la malaria, yo ya era leyenda cuando vos estabas leyendo en la primaria. Hey, por favor, alguien le diga al pibe que no estamos en 2014, porque por ahí todavía se cree que la descoce. No me importa lo que el Zaina me anda diciendo. Escucha la PLC, que acá sos un bobo. Vos hablás por tu respeto, mi respeto habla solo. Yo estaba leyendo en la primaria, mi nina, mientras estaba en la primaria vos te drogabas en la esquina. El cachivache, te faltan detalles. Mi respeto habla por sí solo. Me dicen que ahí hay la calle. Aparte que va a estar leyendo en la primaria. Típico terco que todavía no terminó la secundaria. Yo no me estaba drogando en la esquina. Estaba esquivando los balazos de la policía. Pero tranquilo, Zaina, vos no lo entenderías. Que vos tenías la ducha caliente y la cama servida. Tiempo. Aplausos, amigo. Aplausos, tremenda batalla. Tremendos exponentes del under. Pero pasa uno, como ya saben. Para todos. Así que Zempa, hace el conteo del jurado, amigo. Jueces, que lo sube a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Tenemos Zaina PLC, Zaina Compás, réplica general, Zaina PLC Compás, Zaina Compás. Ok, Zaina tiene 1, 2, 3, 4, 5 votos. PLC tiene 1, 2, 3 votos. 4. Compás tiene 1, 2, 3 y 4. Pasa Zaina por un voto, muchachos. Aplauso fuerte para Abby, para PNC y para Compás. Perfecto, amigo. Muy bien, todos, hermano. La rompieron todos. Siguiente batalla. Siguiente batalla, muchachos. Pasamos a... Está pasando bastante rápido, muchachos. Disfruten, disfruten este momento. Quedan 9 fechas más. Apuro. Hippity hoppity hippity hop. Ok, vamos a ver. Siguiente. D-Book versus NN versus Sherky versus Catra. Qué ver. Buena batalla. D-Book, ya está. A ver, desmuteate. D-Book está ahí. Ok, ¿qué onda? ¿Todo bien? Hermano, todo bien. NN. A ver, Sherky. NN. Si alguien lo ve a Nene, por favor, desmuteenlo. No lo veo yo. Shaikin, pues, desmuteate. ¿Sos Nene? ¿Se me escucha? ¿Sos Nene? Sí, se te escucha Nene. Sí. Perfecto. Shaikin. Shaikin, Shaikin. Shaikin, ¿sos Shaikin, amigo? Sí, ese es. Ok, desmuteate por favor, estás muteado por vos mismo. Shire King. No, okay. ¿Sabes que no es? No, no es. ¿Qué onda, vos? No, no soy yo, ¿eh? Te iba a decir que sí para mandarme. Eso es. Ok, vamos, Shirky no estaba, muchachos. Y por último, Catra. Hay un Shirky con J, preguntale si es él. A ver, puede ser, lo notaron mal. ¿Dónde está? Acá está, se lo encontré. A ver. Sherky, te puedes desmutear y hablar, a ver. Acá está, sí. A ver, desmuteate, hermano, ya estás. Está desmuteado igual. Hola, bro, ahí está. Ahí se te escucha perfecto, amigo. Catra. Se te escucha perfecto. ¿Qué onda? ¿Ahí estamos? Perfecto, bacho. Último mic check. Último mic check para confirmar el orden, ¿ok? D-Book, háblame. Acá estoy. ¿Quién tiene una turbina de aire soplando en el micro? Puede ser que yo. Ahí se cayó. NN. Hola. Sherky. Microphone check, bro. Catra.
Super Esquere. Perfecto, Bacho. Ese es el orden. Arranca Dibu, sigue NN, sigue Sherky y termina Catra. 4x4, dos entradas totalmente el libre. Pacha, soltame ese beat. Bancame que subo el beat. ¿Qué onda con ¿Qué onda el chat, la amigo? Gente? No lo veo activo, no lo veo activo. Mira cómo explota el chat. En 3, 2, 1. Se la crea o no se la crea, no les cae una idea, porque el Dibuk les enseña todo el flow y las ideas. Mar del Plata tiene que estar orgulloso, crean o no crean. Tienen el primer lobo marino que rapea. NN. En 3, 2, 1. Me olvidé de sacar mute, pero esta piba curte. El Dibuk me da pena, tus ideas en la arena marcan huella y el mar se las hunde. Así que rapero, te saco del juego, me faltaban dos, pero igual la doblego. Yeah, yeah. De vuelta, hacemos con todo de vuelta. Check, check. Dale, dale. 3, 2, 1. Dentro del partido siempre lo que más le jode. Yo no soy un holandés y espero que acá no me roben. Vengo para ganar, para dejarlo más claro. Por el futuro de freestyle que acá está bien representado. Sí, Mar del Plata está contenta. Y Padua tiene un cabrito que no rapea pero intenta. NN con ese nombre acá apunta. Mejor se hubiese puesto signo de pregunta. Ey, Catra, nadie te cree que haces bardo. Tenés el cuerpo de Don Cangrejo y la voz de Calamardo. Y si soy tornado en el free, porque todos sus patrones me lo dedicaron a mí. Catra, ¿quién te juna? NN, la voz oportuna. Vos me estás diciendo que mi neta es, va con signo de pregunta. Y yo me pregunto, Catra, espero que tu voz la curte. Yo voy yo, rapeando siempre con la improvisada. Te tiran de su zona porque improvisada nada. Todos dicen lobo marino, pero yo que rapeo en cada clase tira mi respike, mi rutino, yo. A ver, habló de mí ese rapero, motivo la cara de güey, el talento de MC Dinero. Me hacen acordar al compás y no sabían, ¿es Sherky o Jenky? Ni la organización lo sabía. Tiempo. Batallón. Aplauso, guacho. Tremenda batalla, guacho. Lamentablemente de estas cuatro bestias solamente va a pasar uno, ¿ok? Y quiero que el jurado me lo diga a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Ok, tenemos Dibuk Catra, Dibuk Catra, Catra, Dibuk, Dibuk Catra, Dibuk NN Catra. Esto es réplica entre Dibuk y Catra, ¿ok? 4 por 4. Tres entradas totalmente libre. Va a arrancar Catra, va a terminar Dibuk, ¿ok? Pacha, soltame ese beat. Todo chat agitando, todo chat agitando. Quiero agitar a su amigo de Sherry. En 3, 2, 1. Yo, acá de Catra se destaca. Es el Dibuk que cree que la empacha empaca. No me hables de lobo marino en Mar del Plata, si vos en Padua te desvirgaste con una vaca. No me desvirgué con una vaca, es más, me dediqué con su germu que es resudaca. ¿Te acordás, Catra, cómo te mata el recuerdo de cuando yo te gané en Mar del Plata? Sí, puede ser que tengas razón, me ganaste en Mar del Plata en esa competición. Ahora te encuentro disco dentro de este servidor, porque vine para devolverte todo el favor. Ese es el paso uno, porque tengo un tiro, disparo y no dudo. Al final sos un boludo, Mar del Plata, Pado o en disco. Lo importante es que rapeás como el culo. A ver, te lo explico yo de piola. Doblez de Mar del Plata porque te arrastran las olas. Dice que me apunta, que me tira ese discurso. No me tires tanto si te está temblando el pulso. Ay, no tenés freestyle, let's go, come on. Vos quedaste en offside. A este rapero ya le dije bye. Vos viniste con las olas, te despido, digo chao. Vos decime chao, pero en tu vida sabrías del underground. En realidad mi rima ya te deja pilla. Yo soy las olas, arrastro tu cadáver a la orilla. Última. ¿Qué mierda se espera? Vos me venís con la ola, viene el Dibuk, la surfea. Con tu nivel, la organización que espera. Muchacha, ojos de papel y el hombre manos de tijera. ¡Tiempo! Muy buena batalla, hermano. Muy buena batalla. Se aplauso, guacho. Tremenda réplica, ¿ok? Jueces, quiero su clasificado a la siguiente ronda. La cuenta de 5, 4, 3, 2, 1...
Catra, 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 réplica, Catra pasa, Catra. Buena, guacho. Aplauso fuerte para Dibu, hermano. Grande, Dibu. Grande, te banco, anda, pana. Tremendo buen oponente, amigo. Tremendo oponente, guacho. Ok, pasamos la siguiente batalla. ¿Cuál es? Ahí te digo. A ver, esperá que hay que dejar lindo el chat de jueces. ¿Querés que te sorprenda, amigo? ¿Querés que te sorprenda? Escuchá, limpiate el odio, A ver. Que venga. Sí. Roma, Leroy, Delta y Brasita. Sí, amigo, qué buena batalla. ¿Se pica o no se pica? Ok, Brasita, ¿estás desmuteada? No, hablame. ¿Yo? Hola. Sí. Perfecto. Delta, ¿estás acá? Por favor, hablame. Bro. Perfecto. Leroy, Roma. Ok, acá está Leroy, hablame por favor. Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto. Sí, amigo, y Roma, estás muteada por vos misma, necesito que te desmutees. Roma. Perfecto. Yo, porque soy el local. Perfecto. El último mic check para asegurarnos de que estén todos bien. Roma, hablame de vuelta. Porque soy el local. Perfecto. Leroy. Mendoza represents. Perfecto. Sí. Delta. Acá estoy. Ok. Y Brasita. Hola. Perfecto, guacho. Ese es el orden. ¿Qué hagamos? El formato es 4x4, dos entradas. Pero pará, Pacha. No me sueltes el bipo, se pudre todo, hermano. ¿Qué onda, concha general, que no está agitando como tiene que agitar, hermano? Están re quietos, boludo. Están viendo un partido de ajedrez, están viendo una compe. ¿Van a agitar o no van a agitar? Porque si no, le baneo a Pacha y baneo a todos, hermano, raideo. ¿Van a agitar como tienen que agitar? Perfecto. Pacha, soltame el cepi. Dale. Y que se pudra, hermano. A ver. A ver los búhos. Quiero ver todos así. Los quiero ver a todos así. Dale. Ahora sí. Ahora sí, chat. Se lo damos en 3, 2, 1. No sé qué mierda me quieren hacer. Si lo que hago en la base van a perecer. Lo que hago yo nunca lo van a poder hacer. Si esto es una compa de quién, estás jugando a tener mejor internet. Soy el que al campo representa. Pico como ortiga, refresco como menta. No sabes, está con la caneta. Que preparen los saltos porque acá tengo el polenta. Y sí. Tengo una fluidez, pero en la pista ella le va muy mal. No hables de internet que no tenés señal, ni una menos, pero acá tenemos una de más. Si entro yo, a esto se les agota el tiempo. Porque si entro con pasión para llevar eventos. Porque Delta está en entrenamiento, pero Roma es mi perra de entretenimiento. Mi perra dice la brasa en la cornisa. Yo dije acabó, te empujaba mi brisa. No sos buena guacha, yo te borro la sonrisa. No sos tan bueno menos cuando improvisa. Vos no sos ni punk ni punky. Roma pronuncia la R como estereotipo de francés de película yankee. ¿Y saben qué? Les digo la verdad, Brasita, sos muy poca brasa para este gran costillar. Por favor, si en la ronda canalizo, esta te la respondo solo cuando improviso. Si este ya le va muy mal, yo agarro las brasas y a Roma le doy un ramo de chorizo. Guacho, última. ¿Qué pasa desde Lander? ¿Qué onda que no me suenan interesantes? Sé que me tiran a mí porque soy bien under y todos me tiran porque soy demasiado importante. Tiempo. Batallón, hermano. Batallón, guacho. Tremendo Roma, tremendo Leroy, tremendo Delta y tremenda Brasita, guacho. Se mataron. Ok, pero lamentablemente va a pasar uno solo. Exacto. Sí. Así que, Kram. Dame la cuenta, Pipi. A ver, los jurados: Nico, Agu, Mirna, Trip y Lucho. A la cuenta de 3, 2, 1. Tenemos. Delta, Brasita, Leroy, Brasita, Brasita, Delta, Roma, Brasita, Roma y Leroy, Brasa. Pasa Brasita. Y pasa Brasita. Muy, muy fuerte aplauso para Roma, Leroy y Delta, hermano, respeto, que se rompieron todo. Respeto a todos, muchas gracias. Hermano. Respeto, muchachos. Para todos, guacho. Tremendo batallón. Recuerden que acá, todos los que llegaron a octavo ya tienen un punto. Y los que están pasando a cuarto tienen dos. Así que vamos con la siguiente llave. Escuchame, amigo, escuchame, porque esta es la anteúltima, amigo. Que venga. ¿Ya está la anteúltima? Diego. Vamos a ver. Becken. Naista y Lujo. ¡Dale que dale! ¡Che! ¡Ejecutivo!
Sí. Escuché a alguien puteando porque habrá perdido. Guacho, escuchando. ¿Quién está enojado? ¿Quién está enojado? ¿Quién está enojado? ¿Qué? ¿Quién está hablando? Yo, ¿se escucha? Sí. Diego XBND es Diego. Sí, soy yo. Perfecto. Diego, te voy a cambiar el nombre, te voy a poner Diego solo, amigo, porque si no te va a ser un bar. Acá. Sí. Tranca. Diego. Ok, Diego está acá. Deken, hablame. Deken, el Kun Agüero, papá. Deken, por favor, hablame. Tenés 5 segundos, amigo. Estás desmuteado ya. 5, 4. Salí, vuelve a entrar. Entrá de vuelta. ¿Ok? Entrá de vuelta. Ok, mientras Naista, ¿estás? Che, ¿se escucha? Ahora sí, Deken. Naista, ¿estás? ¿Se escucha, amigo? ¿Se escucha? Sí. Y por último, Lujo. Hola. Perfecto, último mic check de confirmación. Diego, háblame. Estoy, amigo. Deken. Genial. Acá, bro. Naista. Oh, bien. Che. Y Lujo. Hola. Ese va a ser el nombre, el orden, ¿ok? Diego, Deken, Naista y termina Lujo. 4x4, dos entradas, vale. Totalmente libre. Y ahora sí, guacho, lo mismo que antes. Cuando Pacha suelta el beat, todos agitando en el chat, ¿ok? Pacha, soltame ese beat. Dale, que no agita reputo. Dale, caiga de pe. Dale. En 3, 2, 1... Entro y ahora y en minuto 90 meto un gol. Me toca contra el Naista. Lo voy a pegar hasta que me diga basta. Yo le gano hasta mañana. Que me digas si yo le gano hoy. Fracasado. Deken. Amigo, Deken. En 3, 2, 1. Deken no está. Deken se fue. Naista. En 3, 2, 1, díselo. El primer rival dijo que él golpea a los rivales. Lo que voy a hacer con las cuerdas de ring, yo lo hago con las cuerdas vocales. Y para todos que este lujo es demasiado importante, pero los tiempos avanzaron y vos ya no sos el de antes. Entonces, ¿por qué mierda vos me tirás? Si no fueras importante, no me ibas a acotar. Hablas de cuerdas vocales, en serio sos un gil. Habla de do, re, mi, fa, sol, la, si, lo, fa, so que te di. Sí, de los pasos que te di, pero no entiendo lo que es. Que vos la escribís si sos re malo. Ni una buena rima tirás sobre el free. Yo te gano y la batalla, yo acá, yo la exhibí. Hey, yo. Ven porque Lujo no es mi homie, porque el paso no lo convida, es un fuma soli. Ja. Habla de notas musicales, yo cumplo mi rol. Yo no soy negro, estoy bronceado por la clave del sol. No está bronceado por la clave de sol. Está bronceado porque mi freestyle te dio a vos calor. Así que no me digas homie, ni tampoco la soli. La soli no te la solicité, pedazo de bocón. Tiempo, tremendo, batallón, macho. Aplauso en el chat general, todos poniendo clap o el emoji. Todos poniendo clap o el emoji, muchachos. Tremendo batallón. Así que, jueces, pasa uno solo. Está entre Diego, Naista y Lujo. Quiero que me den su votación a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Tenemos Naista Lujo y Naista Lujo. Por un voto pasa Naista, gente. Aplauso fuerte. Buena, guacho. Aplauso fuerte para Lujo, hermano. Aplauso para todos, guacho. Tremenda batalla entre todos. Cualquier cosa, después vayan a dejarle dislike a Info Freestyle por culpa de Trip. No, gente, no. ¿Me pueden mutear? Sí. Ahí, mutenlo, por favor. No, gente, es mentira. Vayan a dejarle like a Info Freestyle que se vino, partió a jurayar, guacho. Un jefe, hermano. Bueno, Ekra, escuchame, amigo. ¿Qué necesitas? Estamos en la última de esta ronda. Es tempranísimo, muy bien todos. Cumplieron horario, fue perfecto hoy. ¿Y cuál es la última ronda, amigo? No, te moría, amigo, si te la digo. Te agarra un patatum. No me quiero morir, pero quiero que me lo digas, a ver. Ok, agarrate de las mesas, agarrate de algo. Que venga. Sí, dale. Es Froom. ¿Quién? Cres. Oh, ¿quién más? Saga. Sí. Y Sobe. Oh, qué buena talla, qué buena talla. Tremendo, hermano, tremendo, macho. A ver. Es Froom, se llama Lucas Es Froom, por favor, desmutéenlo. Exactamente.
No lo estaría encontrando yo. Estaba acá recién, a ver. ¿Aún staff se encuentra Froom, por favor? Acá está, acá está, acá está. ¿Está desmuteado? Okay. ¿El Froom? Ok, ¿crees? Sí, el Froom. Hola, ¿se escucha? Ahí se escucha. ¿Qué onda? Okay. Listo, van a ir un toque. A Cres no lo veo. Acá estoy yo, ¿se me escucha? Ahí estás. Y por último, Soft. Casoft sí lo vi. Soft está acá, ok. Vamos a hacer el último mic check. Froom, háblame. Ah, te hablo. Cris o Cres. Acá estoy. Perfecto. Saga. Hola. Y por último, Soft. Soft, no se te escucha, amigo. Volvete a conectar. Conectate. Ahí se va a volver a conectar. Esperemos un segundito. Ahí, Soft, háblame. ¿Me escuchás? Perfecto, amigo. Ese va a ser el orden. Arranca Froom, sigue Cres, sigue Saga y termina Soft. Gacho, última batalla de esta ronda. Ahora el chat tiene que estar más prendido que nunca, ¿ok? Gacha, soltame ese beat. Dale, agitando por última batalla de la ronda, hermano. Vamos. En 3, 2, 1, decírselo. Como monótonos cuando se agarran el micrófono. A mí, pero la verdad que son bobos. Simplemente porque se van de tono. Yo sé que la vas contra la saga. Yo no soy monótono, solo con un monólogo. Mandaría al psicólogo a todos sus psicólogos. Ustedes son dos del rap, está en concentración. Pero yo soy el que lleva el rap en el interior. Si cualquiera no entiende problemas de la vida, me manda al psicólogo y hasta él se enfermaría. Pero bueno, me parece que cosas que no concuerdan, gracias a Dios y a la vida, que no te escuché una mierda. ¿Qué crees? Trae el freestyle del interior porque tiene talento y poca participación. Saga, hasta la vista, que en esta saga es la que muere el protagonista. Bueno, vos sos un pelotudo, yo sé que mi internet no brilla, pero no importa, lo voy a sacar con coherencia y sin muletillas. Vos me querés mandar al psicólogo, en tus palabras, yo prefiero mandarte al psiquiatra porque mis daños no se sacan sin pastillas. Por supuesto hay una saga, eso es cierto, careta, pero ahora es Cres el que te saca de la viñeta. Vos brillás por tu improvisación, pero como crepúsculo brillo cuando salgo al sol. Que muera el protagonista, eso no está mal, no me importa, yo no vivo la película que viven los demás. De ustedes que se comen la película de rap, anda a cagar, son fake rapper, no me pueden alcanzar. Vos no vivís la película de los demás, porque sin tener principio nunca llegás a un final. Y yo no te voy a mandar al psicólogo de toque, yo te arreglo la cabeza a base de electrochoques. Tiempo. Amigo, qué buena batalla, muy bien, Froom, muy bien. Qué buena ronda, hermano, Y creo que Cres y Soft son del interior o no sé, pero son muy buenos. De Mar del Plata, hermano. Son todos buenísimos. Son de Mar del Plata, de Barría, amigo. Sean de donde sean, son todos buenísimos. Por algo están en esta instancia, loco. Así que, jueces, tienen a Froom, tienen a Cres, tienen a Saga, tienen a Soft. Quiero que me den su veredicto del último clasificado a la última ronda. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Cres, Soft. Saga Soft, Saga Soft, Froom, Saga Soft y Saga Soft. Por pasa un voto pasa Soft. Muchas gracias a todos. Aplausos hermano, para Froom. Aplausos fuerte para Cres y aplausos fuerte para Saga, hermano. Tremendas bestias, guacho. Por favor, todos los staff que estén acá, si pueden pueden mutear a todas las personas, sería un golazo, ¿ok? Les agradezco. Se habló mucho de octavos, pero no se habló de cuartos. Porque vos viste las llaves que se fueron formando en cuartos. No sé, amigo, estoy re perdido. Estaba en Instagram, bien. Boludo. ¿Me las podés decir? Yo, amigo, la primera. No, te voy a decir en el orden. Así van viniendo. A ver. Con cuartos de final. Y traigan, por favor, al estudio estadio del server de Free to Play a Franchute y a Blood. No, esos a dos. A ver, Franchute Blood, amigo, sí, hicieron. Hasta acá, por lo que yo vi, hicieron una performance divina, perfecta. No muy puede bueno ser, los dos, amigo, estos dos. Tremendo. Muy bueno los dos. Franchute, ya te puedes hablar. ¿Estás? Check. Perfecto, ¿qué onda, compa? Sí, amigo. A ver, Blood. ¿Qué onda?
Ahí están, perfecto los dos. Senpa, vos me vas a decir la modalidad. ¿Yo? Ok. Escúchenme y presten mucha atención, ¿ok? Esto va a ser un 8x8, dos entradas, ¿ok? Dale, dale. Va a arrancar uno, va a seguir dos, va a seguir uno y va a seguir dos, ¿ok? Así que, Blood, Franchute, quiero que me digan un número del 1 al 2. Uno. Perfecto, Franchute. ¿Quién va a ser el que arranque, amigo? Él. Perfecto. Va a ser Blood, después Franchute, después Blood, después Franchute, ¿ok? ¿Blood estás? ¿Blood? Se fue Blood. Blood, háblame, estás muteado, Blood. Hola, hola, sí. ¿Qué pasó? Perfecto. ¿Qué pasó? Arrancás vos, ¿ok? 8x8, dos entradas. Dale, dale. Perfecto. Pacha. Suéltame ese beat. Abre ese ruido por la primera de cuartos. Dale. Hijo de puta, la verdad no se salva. Escupo más crema que la heladería panamericana. Hijo de puta, la verdad que te bajo en la persiana. No me digas nada, vos querías que yo empiece. ¿Para qué querés que empiece si después te meto tremenda violada, guacho? Así de corta lo podría hacer, solo con placer. Rápido por pasión, vos rapeas por la calle y yo no tengo nada que hacer. Pelotudo, así me lo voy a hacer, también teniendo fe. No me hables de violada sobre las bases. Yo no entiendo qué hace este pibe para que pase. Yo no entiendo ni siquiera lo que hace, porque el jurado no te da el consentimiento para que pases. Eso es sin barra, pero te das cuenta, pana, que este pibe ni siquiera a mí me gana. Yo soy Franchute de Argentina y por el continente a vos te cierro la persiana de manera americana. Hijo de puta, mato pleno. Repitió como dos veces hace. Dice, ay, no sé cómo van a hacer que pase este pelotudo. Y van a hacer pasar a alguien que me relleno. Dale, boludo, media pila, ahora soy el bueno. Hijo de puta, la verdad es que lo intervalo. Es imposible que me gane, lo escalo. Pelotudo, te cago a palos. Hijo de perra, te voy a ganar en el freestyle. Te cago más a lo que te dicen Tau Pai Pai. Es que no tenés ni siquiera un poco de conciencia. Yo meto relleno, seguro en todas las competencias. Pero este pibe le genera un cargo de conciencia. Claro, decirte cago a palos es pura coherencia. No me jodas, si vos metés más relleno que torta. Y este rapero le voy a tirar de la lengua. Este más de más relleno que una chocotorta. Le pongo cereza a esta selva negra. Tiempo. Muy buena, Franchute, muy buena, Blood, amigo. Tremenda batalla para arrancar cuartos, hermano. Sí. Tremendo. Ok. Franchute, Blood. Jurados, quiero su veredicto a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Tenemos Franchute, una réplica, un Blood y un Blood. Vamos. Gente. Pasa, buena, buena, Blood, muchachos. Sí, Nico, te damos. Nico, muy bien, Franchute, hermano. Bestia, guacho. Por algo llegaste acá, amigo. Por algo llegaste a esta instancia. Bestia, guacho. Amigo. Pará, primero pasa, que amigo? Nada, Blood ya está clasificado para la siguiente fecha. No tiene que hacer filtros, así que ya era para Blood. Bien, amigo. Pero, amigo, bien, vos Blood. Viste la batalla que sigue. Vos viste la batalla. Amigo, que vos me estás mintiendo, boludo. Todos batallones vas a tener, boludo. Y esto es así, amigo. Esto es así. A ver, que se llama la siguiente batalla. Yo no creo más, amigo. A ver. Que venga al micro estudio estadio de Free to Play, Jenko contra Zaina. No, tenía, oh. Era verdad, boludo, era verdad. Es verdad, son todos batallones. Te escucha. ¿Qué onda? Ok, Jenko, Jenko tenía, era con J, si no me equivoco. No, con Y. No, pero ¿te acordás? Jenko, era Jenkito. Jenkito, está desmuteado. Sí. Gracias, bro. Perfecto, Jenko, Zaina, ya saben el formato, 8x8, dos entradas, ¿ok? Así que Zaina, Jenko, quiero que me digan número del 1 al 2. Ok, 2. Perfecto, Jenkito, el 1, amigo. Okay. ¿Quién va a arrancar? Arranco. Arranque. Perfecto, vamos. Va Zaina, va Jenko, va Zaina y va Jenko, ¿ok? 8x8, dos entradas. Yo, Pacha, yo. Soltame ese beat. Yo. Guacho, el chat se apagó de vuelta, hermano. Vamos a activarlo de vuelta. Dale.
Yo. Hey Shenko, sinceramente te voy a ganar, pero como sos un poco malo después se van a quejar. Pero algo quiero que aprendas a la hora de rapear, que donde existe un David siempre va a haber un Goliat. Pelotudo, soy más bueno con más ferocidad, y hoy en día rapeando demuestro toda mi destreza. Se llama Shenko, nombre de una princesa, y mis rimas van a ser un yunque para su cabeza. Yo soy Goliat, ¿querés que te responda? Yo soy Goliat y vos a tu rima no le pones onda, brother. ¿Sabes qué pasa? Que te parto con prosa. Vos serías Goliat porque sos una gaseosa. Porque no sos muy bueno estando dentro del compás. Yo te parto la cabeza y te hago salir el gas. Shenko tiene un nivel tremendo, pero si lo ven a Zaina ven un casi ascenso. No me vas a ganar, hiciste un patrón vacío, las 8 barras las hiciste mal. Hablaste de una gaseosa, de eso que te querás semejar, porque vos te quedás seco y yo estoy lleno de maná. Oso, te clavo en el estómago, pero muy perezoso. No entiende que ahora es belicoso. Rapear contra vos, mi hermano, en todo tu patrón dijiste que sos bueno, ¿no serás un agrandado? Cambio. Obvio que sos maná, adentro del compás tu nivel está raizado en el muelle de San Blas. Lo entendés porque con lo que él recita, él es una maná, lo como como galletita, brother. Entendiste que en esta batalla vos conmigo, brother, te pasaste de la raya. Yo soy un alemán en casi toda mi batalla, pero este niño, un niño de pijama rayas. Aplausos. Gente, a ver, ¿puedo decir algo rápido, amigo? Si van a todos los conectados, que van a todos los conectados, amigo, que están acá en el canal, quiero que vean, amigo, que tenemos a Feynman, boludo, lo tenemos acá con nosotros, está reportando esto para C5N, bacho, no, tremendo, hermano. Ok, pará, un aviso importante, esto es importante, sí, estoy heavy en toda la ronda, todos los que estuvieron en mi ronda, bánquenme una más, por favor, se los pido, y después ya han venido más, córtenme algo, boludo, pero ustedes saben. Mañana, 28, hay un torneo por dólares, hermano. Si van a la categoría de Press Start, van a tener toda la información, ¿ok? Van a tener cómo inscribirse, por dónde inscribirse y un video tutorial, ¿ok? Nada más que decir. Por ahora hay 5 luquitas de premio y la inscripción es totalmente gratis. No tiene que pagar nada para anotarse, ¿ok? Dicho esto, pasamos al voto de los jueces, hermano. Shenko, Zaina, va a pasar uno solo, eso lo deciden los jurados de perros de calle de esta fecha gloriosa. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Tenemos réplica, Zaina, réplica y réplica. Esto es una réplica, muchachos. ¿Y cómo es la réplica, Senpa? La réplica es 4x4, 4 entradas totalmente libre. De una. Totalmente okay. Libre. ¿Y quién arranca? Bueno. Arranca Shenko y termina Zaina. Exactamente. Dale. ¿Y quién pone los beats? Pacha, soltame ese beat. ¡Ay, qué rápida repuso! En 3, 2. Zaina, las réplicas nunca las acata. Él es una réplica, o sea, una copia barata. Por eso mismo, para ser preciso, yo soy una réplica. Ahora le hago temblar el piso. Haces temblar el piso en este desfile, pero nunca en tu vida pisaste Chile. Soy una copia barata, no entendés que te entierro. Vos sos el mercado libre, yo soy el mercado negro. El mercado negro, y eso es lógico, porque ahora mismo vine a vender tus órganos. ¿Lo entendiste, hijo de perra? Mi rap es un desfile, soy otro veterano de guerra. Puras barras con doble sentido en las oraciones. Vendés mi órgano y te hago una sinfonía cual Beethoven. Hermano, tu rima queda parapléjica, porque rapeando estoy tan enfermo que estoy en la sinfonía séptima. Brother, levanto tus escombros a este pendejo que me mira encima del hombro. Obvio que es Beethoven y le contesto con morbo en el mundo de la música, un músico que es sordo. Antes hablaste de que yo era niño de pijama de raya. Yo soy sordo, igual tirás la toalla. Levantás los escombros, lo dice y siempre flasha. Mientras levantés los escombros, yo me hago una muralla. Lo dijo Nash, yo respeto al que me escucha. Y fíjate que no tiro toalla ni fuera de ducha. Vos adentro de tu este beat con el frizz sos una toalla drogadicta. En South Park serías toallín.
Esto ya te fuiste a la mierda y no es rotundo. Te fuiste y no me confundo. Respeto al que me escucha, dijo el moribundo. Con razón, Shenko, vos odias a todo el mundo. Oh, aplauso, Bacho, para Shenko, aplauso para Zaina. A ver, pero pasa uno, amigo. Pasa uno, lastimosamente pasa uno. ¿Hay más réplicas, Zempa? Si no pueden votar a uno, sí. Sí, pueden votar a uno. Tenés que decir vos, ¿hay una tercera réplica o no? ¿Sí ay, o no? Ay. Hay tercera réplica. Vamos a darle juguito. Pueden dar una réplica más, muchachos. Listo, en cuarto de final hay tercera réplica. Pero vamos a ver qué pasa. Jurado a la cuenta de 3, a la cuenta de 2, 1. ¡Jo! Pasa Zaina. Pasa Zaina por 3 bueno, votos, amigo. Pero un fuerte hermano. Aplauso para Shenko. Muy buena batalla y todo el respeto, hermano. Igualmente, amigo. Muy bueno, Shenko. Muy buena los dos, amigos. Muy bien, perrito. Excelentes exponentes. Seguimos con esto. Ekra, no me vas a decir que tenés otro batallón, amigo, pues yo ya no te creo más, boludo. A ver, pará. Te voy a buscar un batallón. A ver. Acá encontré uno. Si me decís que tenés otro batallón, amigo, yo no te creo, boludo. Sí, creo que me quedan. Me quedan, tengo que buscar más ahora ahí en el fondo, pero me quedan ahora. A ver, que venga, pará. A venga, ver, bracita contra no. Catra. La cita Catra 2. No, totalmente. A ver, Catra, ¿estás, amigo? Hola. Perfecto. Bracita, amiga. Acá estamos. A ver, qué energía hay. Saludá, Bracita, Catra. ¿Qué onda, Brasa, querida? ¿Todo bien? ¿Qué onda, Catra? ¿Todo tranqui? Hay buena onda, pero se tienen que sacar los ojos ahora. En este momento, sí. Cuando suelte el beat, ustedes no se conocen, ¿ok? Se tienen que matar, guacho. Ok, Catra, Bracita, necesito que me digan un número del 1 al 2. 2. Perfecto, Bracita. ¿Quién va a ser el que arranque? Esto es 8x8, ida y vuelta. No, ida y vuelta no, dos entradas, discúlpame. No, ida. Sí. Bueno, Que arranque él. Perfecto, esto sería Catra 8, Bracita 8, Catra 8, Bracita 8, ¿ok? Dale. Pacha, soltame ese beat. Oh. 3, 2, 1. Ya, contra Brasa, que está escasa de amor porque en casa nadie la abraza. Ya le gané ayer en el entrenamiento y cuando es por puntos me pongo más sangriento. Así que vos, Brasita, vos sabés que nunca es propio lo que me haces porque siempre me suena obvio. Hoy a la Brasa le cambio el repertorio, la vuelvo ceniza, welcome to tu crematorio. Yo soy original cuando yo la rimo, seguro que en la rima de acote no escatimo. Ahora se preguntan por qué está Feynman y es un hater que seguramente que lo trajo su sobrino, el guacho. Estoy haciendo esto en letargo, porque de la mierda que me tira yo no me hago cargo. En Varela le decimos Catra porque en Mar Planos dicen Varela para descalificarnos. No te decimos Varela, te decimos que para rapear te hace falta escuela. ¿Me habla de Feynman? A ver, ¿qué piensa el resto? Si ella es Malena Pichot, pero de bajo presupuesto. ¡Ah! No. ¡No tiene claro que lo tronco todo! Cuando yo aparezco ya sabes que sos un bobo. Escúchame una cosa, todo lo controlo. Te gané en entrenamiento, vos tenés nivel de cono. No. Ay, tengo nivel de cono, vos un guancho. Yo te puedo ganar en técnica hasta de un one shot. No importa lo que me dice, yo no me retracto. Voy a mostrarle cómo me reivindico en el acto. Así que yo te lo hago corta. Yo no soy Malena Pichot, vos sos un Pokémon. Pero yo seguramente doy más que valer. Vos sos Pichot y yo acá te prendo fuego. Yo soy Charmander. Tiempo. Aplauso para guacho, esta tremenda batalla, guacho. Aplauso. Pero. Aplauso, guacho, aplauso. Puede pasar cualquier cosa acá, amigo. Tengo miedo. Yo no lo voy a hacer. A ver. Yo me tapo los ojos, amigo. No veo. Jueces, quiero su erecto. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1.
¿Qué dice, amigo? ¿Qué dice? Porque tengo los ojos tapados, amigo. No veo, no veo. Réplica, no veo. Catra, Catra, Bracita y Catra. Pasa Catra por 3 votos. Aplauso para Bracita, hermano. Bien, ahí, todo respeto. Todo. Alta bestia, Bracita. Alto respeto, Bracita. Abrazo grande. Igualmente. Ok. Uf, está pasando muy rápido esto. No quiero que se termine, amigo. ¿No podemos terminar acá y lo seguimos mañana? No quiero que no se termine. No se puede. Mal. Nos cagan a pedo si terminamos mañana. No. A ver, ¿quién es la siguiente? Pero tenemos que seguir, amigo, ¿quién es la siguiente? Yo te digo, amigo, yo te digo, porque estoy harto de que vos digas lo van. La siguiente batalla, agarrate, amigo. Es Naista versus Soft. No, amigo. Quiere decir que Soft me sorprendió una banda. A empezar, y Naista ya es buenísimo, todos sabemos, pero vamos a ver qué pasa. Es un batallón muy, muy bueno. Soft, a ver. Soft. No me digas que no está Soft. Acá está Soft. Sí, acá está Soft. Perfecto. Se escucha bien. Y Naista se escucha perfecto, Perry. De una. Escúchenme. Naista Soft, número del 1 al 2. 2. Naista, ¿quién va a ser el que arranque, amigo? ¿Que arranque él? No, arranco yo. Arranca Naista, perfecto. 8 por 8, 2 entradas, ¿ok? Arranca Naista, sigue Soft. Sigue Naista, termina Soft, ¿ok? Pacha, girame ese video. Cuarto, hermano, tiene que haber alto agita acá. Que no agita es amigo de Cadri, bacho. No, nadie quiere ser amigo de Cadri, así que agite. Rompe, hermano. 3, 2, 1. Yo no tengo defecto, mis freestyles sí son virtudes, así que para escucharme vos subime el volumen. Hermanito, no lo dudes, el stop me grita kill me softly, pero lo hace al style de fugues. Este rap muy bueno, yo lo saco de la pista porque este es mi terreno. Por ganarle a la saga, no te pienses que sos bueno, vos le ganaste a la saga, yo te gano con un demo. Nada, ¿qué me dice esta ramera? Que no lo puede hacer porque vos perdías en primera. Ganarle a la saga a mí no me desespera. Yo nací para hacer rey durante la película entera. Mandando cualquiera mientras que lo mato a todos estos bobos. No pueden hacerlo, yo soy el pirata de la cámara del pata. Lo tengo hasta el oro. Estás diciendo que no tenés defecto. Vos, bobo, creerse perfecto, el mayor defecto de todos. No me quitas perfecto. Dice que sos fan, nunca me creo perfecto, pero tengo mi humildad. Dice que viene con todo el estilo de Mar del Plata. Loba rapeada, dale culiao, doble tempo, Mirta Legrand no me frena. Mirta muy bueno, le da una tunda. Este no es muy bueno porque lo mato en un boomba. Dice que perdí en primera, pero hay la tumba. Perdí en la primera, pero te gané en segunda. Tienes razón lo que dice al improvisar. Este pibe no es transparente y no me puede traspasar. Que mi doble tempo le dice Mirta Legrand, porque aunque todos me odien, no se va a morir jamás, baby, chao. No lo entendiste, te perdés. Sos muy malo, no tenés ni puya, ni flow, ni fluidez. Pero hay algo muy bueno que tenés. Buenos paisajes, buen cuarteto y buen fernet. Aplausos para Soft, amigos, son buenísimos los dos. Antes de pasar a la votación, amigo, quiero agradecer de corazón, amigo, a las 88 personas que están escuchando esto, amigo. Y la mayoría más, no está recién compitiendo, la mayoría no está compitiendo, amigo, pero 88 personas acá, guacho, de corazón. Pará, y tuvimos que sacar el límite porque éramos muchísimo, amigo, muchísimo más. Amigo, en filtro, boludo, estaba todo lleno, había más de 200 usuarios, boludo, tranquilamente. Muy, pero no es lo que importa ahora, después de haber tiempo para agradecer. Ahora, lo que importa es quién pasa, amigo, y eso lo deciden los jurados, a la cuenta de 5, 4... 3, 2, 1. Tenemos un Soft, tenemos un Naista, tenemos otro Naista, tenemos réplica y tenemos Naista. Gente, pasa Naista. Soft, amigo. Alto respeto, guacho. Aplauso para Soft. Muchas gracias, hermano, igualmente. Buenísimo, Soft, buenísimo. Perfecto, guacho. Bueno, dada esta batalla. Escuchame, amigo, te tengo que decir algo. ¿Qué? No lo vas a poder creer, boludo. ¿Querés que te diga el formato que se viene en las semifinales? Un formato que a todos les gusta. Intentá adivinar. A ver. 30 segundos y vuelta. Nah, vos lo leíste. ¿Quién te lo dijo? No lo leí. ¿Quién te lo dijo? Nah. ¿Quién te lo dijo? Yo con esta batalla haría lo mismo. No, gente. Adivinó Ekra, gente. No sé cómo lo hizo, pero lo adivinó. Entonces el formato es 30 segundos ida y vuelta. Pero pará. ¿Quiénes van a competir en esos formatos? ¿Crees que te lo diga? Van a competir. No, pará.
en semifinales tenemos a Naita, Catra, Zaina y a Blood. Y los cuatro ya están clasificados automáticamente para octavos de la siguiente fecha. Así que un aplauso para ellos que llegaron a esta instancia. Tremendo. Y tienen 3 puntos cada uno. Así que, ¿vamos con la primera batalla o no vamos con la primera batalla? Sí, pero lo voy a decir yo porque vos siempre te quedás con los batallones, boludo. Bueno, amigo. No me gusta. Se va a pudrir todo. Que venga Blood y que venga Zaina, guacho. Che. ¿Qué onda? Buena batalla. Ok. ¿Haces el sorteo, bro? Sí, sí, yo lo hago. A ver. Blood, decime un número del 1 al 10. 6. Naista, decime un número del 1 al 10. Perdón, Zaina. Naista, de 4. Le pegó Zaina, amigo. Te juro que le pegó Zaina. Arranco. Era el 4. Arrancás, listo, 30 segundos, ida y vuelta. Pacha, tenés que tener esos beats, amigo, porque este formato, esta batalla, esta competencia, esta fecha, no, amigo. A ver, las 90 personas que están acá no van a hacer ruido para la semifinal, qué bueno, dale, dale, dale. Yo. Tengo tanto nivel que estoy pensando en repartirlo en hormas. Hace tiempo que estoy saltando y sacando las normas. Se llama Blood, se llama esta deshonra. Vos sos el Bloodborn porque solo sos las sombras. Y el que la piensa con el doble sentido. Vos sacás la vergüenza y estás muy aturdido. Estás en la reversa, yo terminé el partido. Tenés mucha corriente y... No sos el río ni lo viste. Estoy con pura variedad, pura velocidad. El Zaina vino resonado, la verdad. Vino renovado para rapear. Y amiguito, no creo que lo puedas aguantar. Che, cambio. A ver, ¿qué tenés? A ver. Dale. Dale, Blue. En 3, 2, 1. Amigo, hola. Sí, se escucha Blue, vamos de vuelta, Blue. Formato, dale Blue, vamos. 30, en 3, 2, 1. Hijo de puta, haciendo el estilo que siempre es el mismo, diferenciándome en vos, pelotudo, siempre en el ritmo. La diferencia entre nosotros dos es un cinismo, que yo tengo a Coti y vos tenés favoritismo, pelotudo. Me diferencio tanto de tu estilo, estúpido de mierda, yo rayo esos vinilos, estúpido de mierda. ¿Qué querés que ya te sobre? Parece asistencia escolar porque le sobra el nombre. El pelotudo es el que quiere ganar, hijo de puta, sabiendo que yo solo tiro rap, hijo de puta. ¿Qué pasa, hijo de perra? Soy rapero. Te estoy violando, te estoy aplicando la de misionero. ¡Tiempo! Aplauso, guacho, por esta ida, hermano. Están idos, volados. Pero escuchame esto de acá, amigo. Hay una vuelta. Así que, Pacha, soltame ese beat. Escuchá ese beat. En 3, 2, 1. Blue, no estás muteado, Blue, estás muteado. Iba yo, hijo de puta. Dice, no. Hijo de puta, sos una perra, bebo con la rima suelta. Estúpido de mierda, ¿qué querés que ya te diga? Soy como un gimnasio invertido, porque te gano en la vuelta. Corta el coche, hijo de puta, te rompo la cabeza. A mí me chupan huevo, ¿de qué barrio sos? ¿Cómo creciste? Si creciste con una compa grande o con misión hip hop. Yo solo soy rap hip hop, hijo de puta. Me diferencio de vos, que por un niñito de mierda le grita en toda la ocasión, hijo de perra. Traigo rap, solo traigo rap, hijo de puta. Me chupa un huevo, es culpa el flavor. Vos tirá tu ingenio de mierda. Tira tu ingenio de mierda mientras tanto el Blue te rapea. Yo. Siempre tarda para empezar sus improvisadas. Él dice que es el internet, yo a eso le digo pensadas. Entonces voy a inventar un cuento para lo que haga. Las crónicas de Blood que son solo preparadas. Amigo, vos no me lo dirías. Tuviste un minuto entero y me contaste toda mi biografía. Eso es lo que nos diferencia, nega. Porque yo doy
risa por ser niño, vos das risa y das pena. Eso no me llega, eso no me llega para rapear, eso no me llega y no lo puedo comprender. La ayuda escolar lo podés ver, estudio medicina y rapo bien, soy todo lo que no pudiste ser. Oh, aplauso, gente, aplauso. Pacha, frename ese beat, amigo. Perfecto, ok. Y ahora puede haber réplica, puede pasar Zaina, puede pasar Blood, puede pasar cualquier cosa. A ver. Puede pasar cualquier cosa. A ver, okay, Lucho, haceme la cuenta, Nico, amigo. Nico, Bochita, Mirna, Trip y Lucho tienen su voto en la cuenta de 3, 2, 1. Zaina, 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 pasa Zaina, aplauso para el amigo que la rompió y está clasificado. ¿Por qué estaba memorando? Pero porque tenía laburo, guacho, de una. Tranqui, amigo, no pasa nada. Pasa Zaina, sí, sí. Muy bien, Blood, amigo, estás clasificado para la siguiente fecha, acordate. Para escucharme, amigo, somos 94 ¿qué? Personas en el chat, guacho. Vamos a subir 24. Una historia a Free to Play. Quiero que todos exploten el chat general, guacho, dale. Explótenlo, explótenlo y van a aparecer en Instagram en Free to Play, hermano. Vamos, 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 vamos. Mirá que es eso, mirá que es eso, mirá que es eso. Dale, dale. No lo explotan, hermano, no lo explotan, boludo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pasen sus Instagram, muchachos, pasen sus Instagram, que lo sigan, boludo. Tienen la oportunidad, tienen la oportunidad. Tienen la oportunidad y la desaprovechan, muchachos. Bueno. Bueno, ¿pasamos a la siguiente, amigo? La siguiente y última de semifinal. Y no por eso tiene que ser mala, en cambio, es muy buena. La última de semifinal, que yo te la voy a decir. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que vengan Naista versus Catra. Amigo. Che, ¿se escucha? Buenas, ¿cómo va? Se escucha Zaina, se escucha Catra. ¿Qué? Están los dos. Puta madre. Están los dos. ¿Se me escucha? Sí, sí, se los escucha, amigo. A ver. Dígame, Naista, decime un número del 1 al 10. 7. Catra. 3. Era 5. Estuvieron los dos igual. Vamos de vuelta. Sai Naista, decime un número del 1 al 10. 5. Catra. 8. Era el 1, así que estuvo más cerca Naista. Naista, ¿quién arranca, quién termina? 30 segundos y de vuelta. Arranco yo. Genial, hermano. Pacha, ¿tenés ese beat ahí para romper? A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenés? No, amigo, el Pacha. El Pacha jefe, amigo, el Pacha jefe. Dale, 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 dale. ¿Dónde sacas un beat? Naista, tenés 30, amigo, tenés 30. Check. 3, 2, 1, escúpalo. Este no me gana, este no me gana y no le va. Porque vos sos MDP, pero gana el de CBA. Sos enano y merquero, eso no es verdad. Pa' mí vos no sos Catra, sos Jacobo Winograd. No me puedes ganar, en serio que yo estoy en lo alto. Si lo rimo piola es porque siempre sueno intacto. A este Gil le gusta tanto el polvo blanco que su diseñador de droga favorito es Tim Burton. Amigo, esto es loco, da plata, no me puede ganar Catra, para mí es una azafata. Si le gané al Sof y también le gano al Catra, me van a cobrar impuestos para entrar en Mar del Plata. Para entrar en Mar del Plata no está mal, lo que decís a mí no me parece normal. Yo soy azafata, eso es verdad, disfrutaste el viaje, llegaste hasta semifinal. Chao, Naista, me decís Jacobo Winograd, pero esa rima es muy berreta. Y la temperatura ahora sí que aumenta, porque soy proxeneta, pongo tu culo en venta. De Jacobo Winograd me viene a hablar, pero escúchame una cosa, te la explico y es verdad. Vos en CBA sos la Mona Jiménez, pero no por la música, sino por lo tocanenes. Tiempo. Pacha, frename ese beat, que esos fueron los 30 de día. Y pone otro porque viene la vuelta, amigo, y estos dos están prendidísimos y no quiero cortar el ambiente. Catra, 30 segundos. Naista, 30 segundos. Arranca Catra. Yo, a ver el ají. Yo. Check. El ajita, amigo. Dele. 3, 2, 1. A ver, yo le vine a poner puntos. Contra Inasca la verdad que ni discuto. Me hace acordar a su ciudad, pero en el fútbol no mejora su rap y en talleres de su instituto.
No lo entiendes cómo es que yo aparezco. Escúchame, Naista, porque a vos te desmerezco. Yo mientras tanto le meto más actitud y en tu ciudad sería leyenda como el Cholo Guiñazú. Pum, pum, pum. Llega desde Hood, viene desde Mar del Plata, pero te falta actitud. Vos sos negro, pero no sos a mucha honra y no por tu piel, sino porque de mecha sos la sombra. Ya perdiste, cumplo mi destino. Encima me acote mecha, está bardeando a mi amigo. Soy la Mona Jiménez, quien se ha tomado todo el vino. Soy el mono Naista, quien se cogió al enano albino. Fui yo. No tiene cultura, pobrecito. Este gil para mí no es sin escritura. Su rap es muy malo porque su rap es basura. Dice que Proxeneta dejó a bala la censura. Es en serio, en la pista, última. No sabe cómo hacerlo porque yo sí soy artista. Dice que es Proxeneta y que mi cole está lista. Por culpa de gente como vos quieren censurar el freestyle. ¡Tiempo! Aplausos para los competidores, hermano. Muy buena Naista. Muy buena Catra. Pero lastimosamente, Senpa, ¿qué pasa? Va a pasar uno solo a la final. Zaina está esperando ahí, impaciente. A ver. ¿La cuenta? La cuenta está acá, mirá, escuchá, la saco de bolsillo, mirá. A ver. La cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Tenemos una réplica, un Naista, otro Naista, una réplica y falta un voto. ¿Qué no voto? Bocha. Réplica. Suspenso hasta el final. Entonces, ¿la réplica cómo es, amigo? ¿Cómo es la 4x4, 4 entradas totalmente libre. Arranca el que terminó. Arranca Naista, termina Catra. A ver, Pacha, ¿tenés esos beats? ¿Tenés esos beats o no tenés esos beats? Sí, tenés los beats. Naista. En 3, 2, 1, díselo. Con todo respeto, la réplica me parece al pedo. Aunque con el nivel de este gil, juro que en la pista yo no reniego. Den réplica si quieren, denla de nuevo. A vos te dan réplica por nombre, por talento. Yo tengo nombre y talento, así que estás hasta los huevos. Hasta los huevos, me dice no suena exótico. Cuando le mete catrita, esto lo mastica, lo mando pa'l trópico. Me dijo mono albino, ¿les parece lógico? Entonces yo le gano al cordobés daltónico. Ya sabemos qué va a pasar, porque en serio no es algo obvio. Me quieres venir a enfrentar, Catra, conformate con estar en el podio. No te dije mono albino, te dije enano albino. Es problema tuyo si no aceptas que sos enano y pareces un pingüino. A ver, ¿qué? Habla siempre de la censura. Este rapero se cree muy bueno, por eso le gano con mis rimas duras. Habla de animales en sus estructuras, pero con el beat se te está escapando la tortuga. No, se te escapó, qué espanto. Catra, está bien que en Discord hay delay, pero tampoco es para tanto. Catra, habla de animales, te falta salud. Si sos igualito al protagonista de Sabu Mafu. Esa bu, más fu con actitud que toda la gente. Rapero se cree muy bueno, pero de flu y yo ni le doy escuela. ¿Sabes qué bueno? Es que se pela. Yo sí lo mando como Mandela, corriendo en el bici, hablando de animales. Yo ya me siento como una gacela. No era tiempo, entonces juro que entro, no, porque siempre soy todo el ejemplo. No hablé cuando rapeo, para su sorpresa, la gacela y yo soy el león. En esta ronda fuiste presa. Última. Presa, pero no tiene experiencia. Si sabe que cuando rapeo se quita, siempre yo le marco toda la diferencia. Se hace el bueno, pero le marco la sentencia. No era tiempo, es tiempo de que te retires de esta competencia. Tiempo. Ahora sí es tiempo. Eran 4 entradas, Naista. Igualmente no pasa nada, las cumplieron todos. Puede haber otra réplica. Si el jurado decide o si ya tiene su ganador, me lo va a decir en 4. 3, 2, 1. Tenemos un Catra, tenemos un Naista, otro Naista, un Catra y un Naista. Pasa Naista, gente. Aplauso, pasa Naista, aplauso para Catra. Para Catra, amigo. Dale, pana, nos vemos. Bien, Catra. Muy bien, Catra, amigo. Muchas gracias por competir, amigo. Jefe, Catra. ¿Sos un gran Naista? Nos vemos. Ey, sos un jefe, Catra. ¿Me muteó? No. No, te escucho. Vos también, pana. No, quédate. Ok. Escuchame, amigo, te tengo una noticia. ¿Qué, amigo? ¿Qué noticia? Amigo, ¿no sabías, boludo?
¿Qué? ¿Qué pasó? Ya estamos en la final, amigo. Ya estamos en la final. Amigo, esto fue más rápido que una competencia de plaza. Escuchame, amigo, ¿cuántos puntos se lleva el que gana la compra, amigo? El que gana la compra se lleva 5 puntos para la tabla general. ¡No! ¿Sabes qué gana de la tabla general? 4.000 puntos de ranking en el ascenso de FMS. No, para la FMS, amigo, ¿dónde está Trueno y eso? No va a estar Trueno, creo, pero... ¡No, Trueno! Vamos a terminar muy rápido el torneo, así que estos puntos seguramente les sirvan mucho y demasiado como impulso a todos los que participen en él y los que ganen el punto de ranking. Así que eso es muy, muy favorable para los MC. Sé que no es la manera de llevar el torneo a cabo, que todos extrañemos la plaza, que todos extrañemos los escenarios, etcétera, etcétera. Pero las cosas siguen y nos tenemos que adaptar a todo lo que ocurre. Así que, para, también otro anuncio, que también queremos agradecer a los beatmakers, a los DJs, a los hosts de clasificatoria, a los competidores, a los jurados de clasificatoria, que fueron una banda, hicimos una banda de cosas, y eso la verdad que se agradece una banda, porque también sin ellos esto no sería posible, amigo. ¿Te tiro un dato, amigo? A ver. Hoy 27 de este mes, no sé el mes, amigo, así te boludo. Sí. Free to Play y Perros de Calle acaba de romper el récord del torneo más grande de la historia de Discord, perro. Aplauso, muchachos. Aplauso, amigo, aplauso. Aplauso, hermano. Somos una banda de gente. También quiero anunciar para todos los que están escuchando, ni más allá de esto, que Free to Play hace, el server de Free to Play hace competencias casi todos los días, por no decir todos los días. La mayoría de horarios son nocturnos y a la tarde. Que los que quieren entrenar su freestyle, los que quieran ganar cosas de Free to Play, como por ejemplo mañana, que es el torneo por dólares de Macherino, que se pueden ir anotando después de la competencia, nos preguntan bien. Lo pueden hacer, es para entrenar. Y que de acá dentro de 2 semanas, 15 días, o sea, el sábado que sigue, no, el otro, nos volvemos a ver con Perros de Calle. Senpa, ¿algo quieras decir? Estoy muy cargoso con este tema, pero todos saben lo que voy a decir. Última vez que lo digo hoy, les prometo. Decilo. Mañana, día 28, vamos a hacer un torneo por dólares, ¿ok? Sí, sí. Mirá. Si esperás 5 segundos, te digo la cantidad exacta que hay. Mirá. A ver. Hoy por hoy. No, tengo que correr. ¡Ah! Hoy por hoy, en este mismo segundo, si la competencia se hace, hay la cantidad de $48, hermano. Si lo pasamos. Amigo, son como 5 lucas, 6. Son más, amigos, son 6 lucas más o menos. Mirá, te hacemos la conversión ahora. Mientras los finalistas tomen agua, entren en modo combate. Ambiente, claro. Son 6 lucas, 200, amigo. Tremendo. Una banda, ¿y qué? ¿Y tengo que pagar algo yo? Yo tengo, o sea, si quiero competir, ¿pago algo? ¿Sabes que no tenés que pagar nada, amigo? ¿Cómo que no pago nada? ¿Sabes que es totalmente gratis la inscripción? Totalmente gratis la inscripción. Totalmente libre, amigo. Gratis para todo el mundo. De Argentina, de Bolivia, de Chile, de España, de Japón, de Holanda y del fondo del mar, amigo. Increíble, amigo. Son $48, me compro la pampa. Pero la pampa no existe, amigo. ¿Cómo hace? Ok. Bueno, lo invento. Pasamos a lo que nos importa, muchachos, y a lo que queremos ver todos. ¿Estás listo para la final, amigo? Quiero el chat explotado porque no arrancamos nada. ¿Estás listo, chat general, para ver la final? ¿O no? Pongan, revienten el chat. Sí. Escuchame, Gra. Que quieren que arranquemos la final. La final, amigo, de Perros de Calle es entre Zaina versus Naita. Check. ¿Están ahí está por ahí? Se me quema la empanada. ¿Qué estoy? ¿Qué onda? Zainita, ¿están por ahí? Muy bien, muchachos, están los dos. Les comento, gente, formato. Perros de Calle, no voy a faltar en la final, ni menos un día tan especial como hoy. Va a ser un minuto, ida y vuelta, y vamos a finalizar con un 4x4, 5 entradas, totalmente libre. ¿Ok? Zaina, ahí está. Quiero que me digan un número del 1 al 2. 2. Perfecto, ¿quién va a ser el que arranque? Yo. Perfecto. César Perry. Yeah. ¿Estás listo, Naista? Sí. ¿Estás listo, Zaina? Sí. ¿Están listos los jurados? ¿Están listos, chat general? Si no me responde, no arranco nada. ¿Están listos, chat general, o no? No, 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 no,
No los veo activos, No los veo activos en la final, están dormidos, están viendo partido de ajedrez, boludo. Cuando, Pacha, suelte el beat, los quiero ver a todos agitando. Pacha, soltame ese beat. Todos agitando, dale, dale. Hey, Zainita, te vengo a explicar por qué arranco yo. Y te lo explico sin querer, hasta variando de flow. Culiado, de la compra de dólares de veces la dijiste como 22. Y aún así tuvo menos relleno que vos. Culiado, sos muy malo. Y yo rapeo de clase porque este kill es malo. Debería haberse ido en clase. En el FMS donde están truenos todos. Y Zaina. Casi, pero no, porque yo sé que esto para mí siempre es divertido. Cuando pierdes se enoja, no toma todo como enemigo. En la farmacia me voy a comprar un antidepresivo, un antifaina. Como pa' que no es la vaina, ese kill nunca me frena, porque hoy le gana el night. Yo tengo mi espalda, tengo quien me la resguarda. Vos sos un youtuber que nunca entendió nada, pero no. Entiende cómo en serio se torpeza, porque su tweet es muy malo, no tiene delicadeza. Quiere ser Luisito Comunica en su grandeza, y yo quiero ser Luisito, y me como otra milanesa, no me frena. Este rapero que es muy malo, ya perdió y se fue esta ronda, ya está de regalo. Este rapero es muy malo, yo estoy elevado al cubo, vos vivís siendo cuadrado. Cambio. Soy tan bueno que siempre me caracterizo por hacer free, ni una preparada encima de este beat. O decís que sos al cuadrado, eso vos me decís. Entonces yo vine a despejarte el problema de la raíz, pelotudo. Estás arruinando hasta cultura, pura respuesta que te digo sin nada de censura, que soy Luisito Comunica con las improvisadas, porque viajo por todo el mundo sin pagar nada. Estoy ganando hace tiempo, y vos que me decís con trecha, por favor, que dice el camarada, que en la FMS no estoy, lo sabe toda la grada. Perdóname, Naita, no sabía que vos estabas. Ah, no, no estás. ¿De qué mierda me hablas? No estás en la FMS. ¿De qué mierda me hablas? ¿Cómo hablas de una historia en la que vos no estás? Es como decir, sé contar hasta el 10, pero nunca contás. Sos muy malo, Naita. Y yo siempre estoy ganando. Pura coherencia en el micrófono, estoy demostrando. ¿Y qué dice? No hay sospecha. A mí me dicen el arreglado. Vos te dicen que te arregló Mecha. Última. Al menos yo me arreglo solo. Vos vas a terminar cual bobo. Es un juego ganarle a este bobo, pero hace tiempo, amigo, que yo me gané este trono. Tiempo. Aplausos por esta idea, hermano. Se mataron, macho, se tiraron con de todo. Los dos, amigos. Tenemos a Chad contento, lo importante, todos contentos, adictos a la batalla, viendo esto. Escuchame. ¿Y ahora? Falta la vuelta, hermano. Pacha, soltame ese beat. Yo. Zaina, minuto de vuelta. Vamos a empezar más tranquilo para mostrar presencia, porque yo rapeo bien y también por inercia. Rapeamos juntos, esa es la experiencia. La paliza del entrenamiento la paso a competencia. Y hoy en día lo que me dice no me importa. Es el segundo, eso aporta. Es el segundo de Mecha y a nadie le importa. Es decir, que vos sos Mecha, no, sos un Mechita corta. Es mucho doble sentido. Vos en la batalla ni siquiera estás al oído. Naita es tan negro cuando demuestra a nivel que para la teoría de Stephen Hawking se inspiró en él. Porque es la teoría de los agujeros negros. Si querés te la explico, y si después querés te saco el fierro. Yo no tengo barrio, yo no tengo calle, pero me sé un escenario a lujo de detalle. Ya soy verano, si querés traer a lujo, si querés traer a cualquiera, si querés traerme un brujo. Pero no entiende que lo abasto, vos serías un brujo, pero ten un rayo, yo sería Percy Jackson. Pobre, y el Aisha no me va a ganar en su vida. Esta es mi final consecutiva. Y ahora te gano desde casa y gano perros de calle para taparle la boca a los que dicen que no rapeo en la plaza. Ah, porque yo me merece, muy bien.
No estoy en FMS. Cállese. No estoy en FMS. Los puntos no los pegué, pero a diferencia tuya, al menos no me ilusioné. Posta, posta. Algo tenés que ver que de esta ronda va a salir corriendo. Tenés que correr. Yo viajé por todos lados y también me di a entender. Cuando entiendas eso, pero te falta crecer, pobrecito. El bobo no puede frenarme. En serio, en la pista me genera bronca. Es tan enano, me da tanta bronca que ve el enano de la camiseta de Boca y le grita, compa, pobre. No entiende el tonto, porque en serio, si entro en pista el resultado lo remonto. Es comparar a los Lakers contra los Toronto. Es comparar a alguien que se vía tarde con quien se va pronto. Y vos te trabaste tres veces, ¿no, Zaina? Sí. Te trabaste dos veces, Zaina. Encima lo que vos haces en Topper yo hago en iMac. Lo que vos haces en iPhone yo lo hago con calma. Paga Wi-Fi. Tiene el internet, él no quiere estudiar, pero solo tiene 16, porque se va a lamentar si la madre le plancha, le cocina y lo va a mamantar. Última. Oh, brother. Ya estoy harto, ya lo dejé en blanco. Esta mierda es puro arco. Yo ya sé que ya gané, porque tranquilo, me la banco. Tenías razón, soy mucho negro pa' tampoco blanco. ¡Tiempo! Aplausos, amigo, aplausos. Están idos, boludo. Totalmente idos. Ok, bancá. ¿Qué dicen X? ¿Qué dicen réplica? Si no es réplica, porque falta una ronda más, muchachos. Falta un round más. Último round. Acá se define el campeón de la primer fecha de perros de calle, muchachos. 4x4, 5 entradas totalmente libre. Arranca el que terminó, guacho. Ahora sí. No, con bit. Háganle una. Ahora sí, el chat les pide, por favor, el último ruido de la tarde, gente. Tienen que estar más activos que nunca hoy. Pacha, no, soltame ese beat. Dale. Te tienen consideración solo por ser nene. En cambio yo soy rey, vos serías de la plebe. Encima me dice negro y con eso piensa que contiene. Si al chabón le hablas de flow y solo piensa en Mayweather. ¿Qué decís? Andate pa' la mierda. Rapero es muy malo atacado contra las cuerdas. Que me amantaba mi mamá. Andate a la mierda. Conmigo lo hizo mi mamá. A vos lo hizo la cigüeña. Me hizo la cigüeña, pero para que te duca, porque puedo demostrarte que mi contenido si funca. ¿No te acordás que soy negro, che, hijo de puta? A mí no me trajo la cigüeña, a mí me trajo el pato Luca. Qué feo tener tanto kilometraje, que dijiste que te pasaste un año yendo de viaje, y encima decís que sos negro con toda ultraje. Si sos tan negro, nunca hiciste un tema con mensaje. A ver, para un segundo. Buena, vos que te pensás que sos VIP, que controlás el mundo, para un segundo. Si sos freestyle puto, ¿por qué me estás respondiendo lo que dije en mi anterior minuto? Pelotudo, vos dijiste que yo soy VIP. Na, mentira, me voy de perros de calle como el MVP. Controlo el mundo, eso es elegante. Soy el coronavirus, lo cambio siendo insignificante. Lo juro por mi madre que este kill no gana este evento. Y que después del resultado yo me voy a ir contento. Dijiste perros de calle, eso es cierto. Esto es un perro de calle contra un gato de departamento. Qué pelotudo que sos un gendarme. Y para rapear conmigo siquiera vos te da la sangre. El pelotudo recién dijo, lo juro por mi madre. Yo lo juro por mí mismo, yo no dependo de nadie. Tienes razón, Chequil. Yo no dependo de nadie, pero ella sí depende de mí. Esa es la diferencia. ¿Entendiste, vos? Que la plata que vos ganás por las compes te la quedás vos solo. Ella depende de mí, dijo el tarado. Buena Nai, estaba una vez por semana a hacer los mandados. Pelotudo, vos sos un tarado si te conoces de memoria en el supermercado. Yeah. Vos no vas a tener los mandados, che, enfermo, porque sos asmático y sos paciente de riesgo. Tiempo. Bien. El retín gratuito. Ok, macho. Aplauso, hermano, aplauso. Se mataron, boludo. Se mataron. Y acá puede pasar cualquier cosa. A Night, a Zaina, puede ser. Ekra, vamos juntos, amigo. Vamos a terminar esto juntos como se debe. Jueces, a la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. El campeón es. Réplica, Naita, réplica, Zaina. Naita, tenemos réplica. La réplica, amigo. Sí. Ok,
Replica. Muchachos, les cuento. 4x4, 6 entradas totalmente libre. ¿Ok? Sí, tengo. Pacha. Soltame ese beat. A ver, Pacha. Arranco yo, ¿no? Sí. ¿Sí? Arranca Zaina, arranca Zaina. No sé, le terminan los beats a este hombre, boludo. ¿Cuántas son? 6. Yo. Felicidades, Naista, una réplica de regalo. Y después te da la cara para decirme arreglado. Si Navidad sola te adelantaron, no solo eso, fue tu cumpleaños y también los Reyes Magos. Te trabaste en la primera entrada, viste que sos un marmota y tiraste una reciclada. Che, guacho, cara rota. Guacho, en serio, la réplica hasta las pelotas. Una pregunta, ahora sí me gustan. ¿De qué carajo vos hablás? Yo ya no tengo voz aguda, vos ni siquiera me intimidás. Yo no me trabé y te da la cara para decirlo, man, porque si no decís mentira, vos no me podés ganar. Ay, yo no tengo voz aguda, en serio, papá, pero sí tenés voz aguda y te lo explico, che, cabón. Tenés la voz tan aguda, chabón, que vino Walt Disney y te denunció, pero por derecho de autor. Por derecho de autor, hasta me sale el copyright porque tengo 200.000 suscriptores en mi canal. Pelotudo, mis rimas son todas colosales porque mi voz aguda vos te deja en estado grave. ¿Escucharon lo que dijo y eso les parece real? Ni siquiera parece frita como para que sea profesional. Tengo 2.000 suscriptores, los tengo en mi canal, pero ¿cuántos eso te dicen te quiero en la vida real? Y si no me dicen es porque yo el freestyle lo siento, porque me presento con el corazón a cada evento. Yo para rapear lo hago por sentimiento, a diferencia de vos que lo haces por entretenimiento. Otra vez, tras vos, ¿qué le pasa a este bobo? Yo lo hago por entretenimiento y nos entretenemos todos. Lo hago por sentimiento porque yo salí del lodo. Si vos en cada evento ponés corazón, yo soy Favaloro. Pelotudo, yo no me trabé en ninguna rima. Yo no me trabé, como Favaloro dejo la vida. Pero si querés decir que me trabé encima de la tarima, que el jurado solito ya está escuchando mis rimas. Ahí está, pobrecito, no rapea perfecto. Le faltó conciencia, inteligencia y mucho intelecto. Le faltó su conciencia para hacerlo perfecto. Viste que mis virtudes nunca destacan tus defectos. Pero perdiste y se encontró tu error. Me faltó coherencia, me faltó inteligencia con margen de error. Me faltó todo eso, me faltó pasión, me faltó todo. Pero me sobró corazón. Pero me sobró corazón. Un aplauso para Zaina, ejemplo de superación. Me faltó todo, me faltó Fulgan y encontré un error. Te olvidó que te faltaba también salir campeón. Un ejemplo para Zaina, ejemplo de superación, porque me presenté con huevos en cada nueva ocasión. Un ejemplo para Zaina, ejemplo de superación, porque entré con 14 años y me volví revelación. Ahí viste sobre los instrumentales, que en el interior si hay buenos rivales. Lo que pasa cuando no te regalan las nacionales. Viste lo que pasa cuando tenés que hacer las regionales. Tiempo. Aplausos, gente. Aplausos para Naista, hermano. Aplausos para Zaina, para Naista, para ambos, hermano. Tremendo batallón. Y decime, Sempa, ¿tiene que salir uno de acá o hay esa X? Hay una X más, muchachos, hay una X más. Hay una X disponible. Una herramienta disponible que es X. Pero el campeón de perros de calle a la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Una X, Naista, Zaina, no. Naista. No, réplica, ajustado como calza de turra. Esto es otra réplica. Última réplica, muchachos. ¿Ahora se da capela? No, nunca se capela, pipi. De una. ¿4x4? ¿Cuántas entradas querés, Segra? 5. 5, así ya saca ventaja. Sí, okay. Porque si acotan 5 en la no. entradas, ¿ok? Última réplica, tiene que salir un ganador de acá, ¿ok? Pacha, soltame ese beat. ¿Cómo? ¡Dale!
Se lo damos en 3, 2, 1, díselo. Posta tu nivel que esta vergüenza ajena. Posta tu nivel que esta vergüenza ajena. Yo no soy más tu castaña, pero en la pista hay garganta con arena. Posta otra réplica contra este guacho que dan pena. Ahí entiendo, tenían que festejarle los 15 aunque estemos en cuarentena. Mala, mala, error. Mala la vegana no tiene improvisación. Vos, ¿de qué me vas a hablar si perdiste todo tu patrón? Son muy buenos, está lleno de respuesta, my bro. Pero con el trap se demuestra que todo Aquiles tiene su talón. ¿Qué me cuenta? Este no me gana porque si no te desespera. Porque la respondo al momento porque rompo su carrera. Porque yo soy el mejor, estamos viendo la cadera. Dice que todo Aquiles tiene un talón y se va en la primera. Porque hay Aquiles precavido, no salgo de mi casa sin mi tobillera. No, nega todo lo que me dice. Para mí quien quiera llega porque seguramente que soy el Zaina que se está ganando una parcela cada vez que llega en la escena. En la estadico que es el mejor moviendo la cadera. Porque va a dejar el rap y va a bailar la Macarena. Me habla de la Macarena. Vieron que solo quedó como un hater. Yo hablé de mover la cadera y pensó en eso en vez de los breakers. Ya perdió, No sabe cómo rimo. Y hablando de ser breaker, golpeate el piso porque te estoy dando vueltas molino. Eso es lo que nos diferencia. Y para mí que no me interesa. Cuando te escucha, mueve la cadera. Cuando me escucha, mueve la cabeza. Pelotudo, pelotudo en la improvisación. Yo soy el mejor. En el beat de trap, vos estás tan cuadrado que hasta el mismo Picasso se inspiró en vos. Ya perdió, le traje dosis. Llega Naita, Tasta Kafka para hacer metamorfosis. Vos decís que los que me escuchan a mí mueven la cadera y son dosis. Los que me escuchan a mí mueven tanto la nuca que les da escoliosis. Ey, vos sos una novata. Viste segura sacarte del mapa. Rape muy malo, no me da la lata. Seguramente que este tonto no mata. Él dice ya perdió. El Zaina novata. Ya perdió y te gané. Porque la confianza a veces mata. La confianza mata, pero hay algo que vos no entendés. Que la confianza mata, pero en Argentina la hipocresía también. Y es lo que a vos te pasa. Y me das mucho asco, man, porque te enojas por los delitos que pasan en Estados Unidos y no sabés que matan hombres en Tucumán. Es verdad, soy hipócrita porque siempre te dije que rapeás bien. Soy un hipócrita porque en cada competencia dije que dabas nivel. Pero ahora te estoy ganando, esa es una realidad. Porque rapeás para el culo, fin de la hipocresía, digo la verdad. Vos no sos rapero, soy youtuber y cartelero. Conoces todo el extranjero por todo lo que a vos te dieron. Te dije hipócrita, me dijiste que rapaba bien y que era certero. Podrás ser mucho hipócrita, pero por lo menos sos sincero. Última. Voy a terminar porque te voy a masacrar en un instante. Porque seguramente este tonto para mí no es fuerte. Soy rapero, soy estudiante y youtuber delante de la gente. Vos sos un pelotudo que está en su casa y es un droga de pelotudo. Yo no me drogo. Aplausos, todos poniendo clap en el chat, hermano. Sí. Tremenda. Muy buena final, amigo. Digna de esta fecha. Épica, boludo. Digno de perros de calle, muchachos. Muy bien. Ok. Yo quiero saber quién es el campeón, amigo. ¿Vos querés saberlo? ¿El chat quiere saber quién es el campeón? No, no están poniendo, no. ¿No quieren saber? Listo. Bueno, me pasan los votos por privado, muchachos, y después lo hablamos con los competidores, amigo. ¿Cómo si ahora cambiaron? ¿Ahora cambiaron? Siempre campeón, leí por ahí. Bueno, lo quieren saber. Quiero que el chat me ayude, ¿ok? A la cuenta de 10, el campeón de perros de calles. A ver. ¿Quién es? 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Naita, Zaina. Campeón Zaina. ¿Qué? Fabio. ¿Quién ahí está? Ahí perro, más usted con los dos de al principio, sinceramente. Muy buenas Para gente. Freno David, gente. Muchas gracias a todos los que se anotaron, muchas gracias a todos los que compitieron, muchas gracias a todos los que pusieron un mensaje en el general. Se los agradezco de corazón, hermano. El cero lo hacen ustedes. De piola, se lo digo.
gracias por todo el apoyo, gracias a Ekra por confiar a mí en el server, en el proyecto. Y nada, hermano, gracias a Zaina por competir, a Naista por competir, a los 280 inscriptos que tuvimos. Y lo voy a decir por última vez, amigo, discúlpenme, pero lo tengo que decir. Sí, lo decís, lo tenés. Gente, que decirlo. Mañana no se pueden perder el torneo de Press Star, muchachos. No se lo pueden perder. Ahora nuestro Instagram, vamos a estar subiendo el flyer en media hora más o menos. Vayan, difundan, anótense y ganen, hermano. Si ganan, van a salir reganados. ¿Qué quieren que les diga? Sí, muchas gracias a los jurados, amigos. A Bocha, a Mirna, a Valen, a Luchito, a quien no nombré, a Nico, amigo. Muchas, pero muchas gracias, en serio. Así que nada. Esto es todo, Sefa. Esto es todo, muchachos. Los modo a todos a boludear dos, por si se quieren tirar unos freestyle o hacer algo. Eso es verdad. El server siempre está activo para ustedes. Lo que quieran hacer, amigos, son libres, obviamente. Estar de ustedes, muchachos. Cualquier duda le preguntan al staff. Nos estamos viendo en la próxima fecha, hermano. Muchas gracias. En tiempos en donde las redes están repletas.